you and me.
señoras y señores, con todos ustedes, Luis Algoró. Buenas noches, Torremolinos. Buenas noches, Málaga. ¿Cómo estáis? Bueno, qué lujazo. Estáis guapísimas, con una sonrisa maravillosa y no quiero que la perdáis durante toda la gala, ¿vale? Porque es vuestra noche y también la noche de todos los que estáis aquí con nosotros. Bueno, un lujazo, una suerte que la organización haya tenido a bien contar conmigo para una gala como esta, pero yo hoy no voy a estar solo. Voy a tener a una bellísima compañera, a alguien que me lo va a poner todo mucho más fácil. Además de la gran experiencia que tiene presentando estos certámenes de belleza, lo más importante es que es, lo que he dicho antes, compañera. Y eso es un lujo, además de guapísima, que yo ya no sé, la veía en el camerino y digo, no te pongas más guapa, es imposible. Por favor, quiero que le deis el mayor de los aplausos a mi compañera Beatriz Jarrín. Fuerte aplauso para Beatriz. Qué exagerado eres. ¿Soy malagueño? No, no. Buenas noches. Buenas noches, cariño. Buenas noches, bellezas. De verdad, es alucinante poder estar aquí, poder repetir experiencia. Para mí es un placer, un lujo y todo un honor poder presentar este año, este certamen de Miss World Málaga, estar al lado de un gran equipo al que siento como familia y con un compañero como tú, que no puede ser más adorable, Luis, de verdad. Un lujazo, compañera. Porque Luis es Luis, pero es que os adoro. Así es. Es que así no te aburres, siempre te sabes el nombre. Claro, no me equivoco. No te equivocas. No me equivoco y espero no equivocarme en toda la noche. Seguro que no, y si nos equivocamos, se perdona seguro. Pues no pasa nada. Sí? Muchas gracias a todos los que habéis venido a este gran auditorio, que de verdad da gusto poder trabajar en lugares como este espléndido auditorio. Príncipe de Asturias, y por supuesto también muchas gracias a las excelentísimas autoridades que también nos acompañan esta noche, a todos los amigos, familiares, en fin, ¿qué sería de todo esto sin un público tan excepcional? Así que un aplauso para todos vosotros. Claro que sí. Yo ando aquí con el móvil. Te voy a tener que esconder el móvil porque no paras. No, yo aquí tengo el móvil. Ah. Pero antes del motivo del móvil, yo quiero que le demos otro fortísimo aplauso inmenso a este opening que han hecho nuestras niñas, nuestras bellísimas candidatas, de la mano de un ballet excepcional con un gran coreógrafo que, bueno, es un prestigioso coreógrafo. Maravilloso. Qué talento que tiene. Top Bangelov, por favor, un aplauso para él, para su ballet. Y por estar aquí. Y ahora sí, el motivo del móvil, que tú me decías, pero deja el móvil. Digo, que no quiero dejar el móvil. Ya le he dicho, ¿no? Beatriz, para una noche que dejo yo el móvil, y dice, ya, pues yo no lo voy a dejar, porque tengo un porqué. Tengo un porqué y muy importante. Si hay algo que también forma parte de este certamen, es la actividad en las redes sociales. A día de hoy, sin duda, es una de las mejores plataformas para dar todo el bombo posible a cualquier cosa. Y yo creo que esta gala de Miss World Málaga 2016 se merece arrasar en redes sociales. Así que, tenemos un hashtag. Hashtag, que es la almohadillita, porque yo cuando le digo a mi padre, tienes que poner un hashtag, dice un qué. Digo, un hashtag, padre, dice eso que digo, la almohadilla toda la vida, vaya. Y él te dice, pero yo no me voy a dormir todavía. Claro, y él me dice, pero ¿y qué pongo después? Digo, pues después pones lo que quieras poner. Dice, pero lo separo. Digo, no, hombre, no. Es hashtag Miss World Málaga. ¿De acuerdo? Todo en minúsculas, todo seguidito. Y vamos a ir subiendo fotos, vamos a ir enseñando a todos los que no nos pueden acompañar aquí lo que aquí está sucediendo, porque merece la pena. Y si conseguimos un trending topic, yo me muero ya de la emoción. Totalmente. Así que, venga, primer selfie importante, que suban las luces aquí del patio, ¿no? Que claro, salgáis todos que guapos y guapas. Venga, y ahí que se vea el jurado también. Y luego nos hacemos uno luego con vosotros. Luego nos hacemos uno del otro lado, ¿eh? Venga, primero con ellos. Espera, que la tengo del otro lado. Hay que decir que ya ha subido una, ¿eh? Sí. Venga, ahí todo el mundo. Pues, manos arriba. Arriba esas manos. Ahí estamos. Y ahora con las chicas. Niñas. Vamos allá. No me cabéis todas, ¿eh? Pero bueno, ahí estamos. Y nos vamos a las redes, ¿de acuerdo? Así que esperamos que colaboréis con nosotros y que podamos dar la repercusión y el ruido que esto merece en las redes sociales. Gracias también, por supuesto, a todos los compañeros de iluminación, de sonido, los que tenemos, a la técnica, a nuestros compañeros de Filocaptio, que les veo también por aquí, que son unas máquinas que han hecho unos vídeos excepcionales, a todo el equipo de peluquería de arte e imagen, que currele que han tenido. Totalmente.
Y por supuesto, también al equipo de maquillaje y yo en particular, pues a mi Noel Serra, que yo ya le he dicho, tú ya eres mi maquillador. Yo me voy a poner oficial en plan celebrity total y voy a decir, yo voy con mi maquillador. Totalmente, totalmente. Bueno, la verdad que es una noche maravillosa porque estamos aquí para buscar, en concreto, la integridad femenina, porque hay que decir que los mismos cánones, los mismos valores que se buscan en Miss World a nivel mundial son los que se van a tener en cuenta para elegir a la más guapa de nuestra provincia, de Málaga, la más guapa de vosotras, aunque es muy difícil decir esto, a Miss World Málaga, porque es súper complicado cuando vemos tener que elegir. Eso le tocará al jurado, que luego lo presentaremos. Sin duda. Pero hay que decir que, bueno, que yo creo que ellas tienen que irse a descansar y a prepararse para lo siguiente. Sí, sí, porque tienen, mira que están guapas, pero se van a ir poniendo guapas poquito a poco, poquito a poco. Aplauso muy, muy fuerte. Claro que sí. Para nuestras candidatas. Mucha suerte, chicas. A por todas, bellezas, a disfrutar. Qué guapas están. Qué monos los vestiditos de Coco y Lola, ¿eh? Hombre, hay que decir. Y el calzado de Bailly Billú. Oye. Dime. Digo yo que ellas están monas, pero tú ay, hijo, no se puede estar más espectacular. Yo hoy me he puesto todos los extras que he pillado. Pero vino guapísima. Siempre es guapa, pero no, es que hoy ya está. Esto por las mañanas no es así, ni de lejos, ¿eh? Por las mañanas mejor. Digo. La mujer guapa es más guapa cuando se levanta. Bueno, eso dice mi chico, pero claro. Yo ya le he dicho, digo, bueno, Cookie, ¿qué haría yo sin ti? Cuéntame, porque vienes perfectamente vestida, con unas joyas preciosas, cuéntame un poquito. Bueno, pues la verdad es que quiero agradecer muy especialmente a Bailly Billú, a Sandra, que hoy no nos puede acompañar, pero que para mí ha sido un lujo poder lucir diseños tan espectaculares como este. Y también, por supuesto, a una gran amiga, a Beatriz Milleiro, que tiene una joyería de escándalo en Alicante, que hace piezas únicas que no tengo palabras y que para mí es un honor el que me permita lucir pues, joyas como las que hoy acompañan todo este look. Y a mi Estela. ¡Hombre! A mi querida Estela, que me ha crecido el pelo. Es la maga del certamen. O sea, claro. Yo le digo a ella, no son mechones solidarios, son mechones mágicos. Pues sí, porque además para mí también aplauso, es importantísimo, claro, poder estar ahí mano a mano, codo con codo con esa gran causa, con esos mechones solidarios que de verdad que el trabajo es, bueno, en fin, haciendo la vida mucho más fácil a personas que pasan por circunstancias complicadas. Totalmente. Y con qué poquito podemos hacer tan felices a otras personas. Así que, bueno, pues bravo también por esa iniciativa de Estela. Iniciativa de Mechones Solidarios, que además fue elegida como la mejor acción social en el certamen nacional en Estepona el año pasado con nuestra María Ruiz, que luego estará con nosotros. ¡Qué guapa está María! Está preciosa. Nos hemos hecho una foto, ¿verdad?, antes con ella. Sí. Y era como, no la voy a mirar porque es que... Bueno, claro, es el momento de que te pones en el fotocall al lado de María... Y dices, bueno, ya está. Hemos venido. Y lo dices tú, pues imagínate yo. O sea, anda, que ya, bueno, tonto, la buena esencia, vamos en frasco pequeño. Yo es que mira qué zapatazo más divino. Sí, sí, no, desde luego, ¿eh? Es que eso sí que se merece un aplauso, ¿eh? Porque nosotros por lo menos vamos más cómodos, ¿eh? No, pero son cómodos, ¿eh? Luego a mí me dicen, ¿cómo va a ser cómodo eso? Digo, que sí, hombre, que lo es. Me ha encantado, Beatriz, que vengas a nuestra casa, que vengas a mi ciudad, a mi municipio, a mi pueblo, como nos gusta decir, porque la verdad que es una suerte y agradecer el gran esfuerzo que ha hecho la Delegación de Cultura, especialmente el Ayuntamiento de esta ciudad de Torremolinos, en unas fechas en las que no hemos parado, porque hemos tenido muchísimos eventos. Anda, que tú la agendita tela, ya has llegado de milagro aquí. Sí, cierto es. He llegado, pero de milagro de verdad. De milagro de verdad. He llegado corriendo, pero bueno... Es que Torremolinos está frenético. No sé qué le pasa, de verdad, que lleva un tiempo, que es una cosa que... ¿Que no sabes qué le pasa tú? Yo lo tengo clarísimo y no soy de aquí. Le pasa que tiene lo más grande, lo mejor de lo mejor. Tengas plan de vacaciones, quieras vivir aquí, porque de verdad no se puede comer, disfrutar y vivir mejor que aquí. Yo no me quiero ir. Es que no te irás. Te digo yo que tú no te irás de Torremolinos cuando veas las virtudes que tiene este municipio. He dicho cuando veas las virtudes. Pues vamos a verlo dentro vídeo. Vamos a verlo.